empezamos a acoplar los gabinetes y construimos la base para la isla. Empezamos la tarea de montarlos y desinstalamos la lámpara. Ya estamos de regreso en SOS Salva Mi Casa y seguimos en la casa de Janet y Salvador celebrando que le ganamos la batalla al cáncer de seno. Por este lado tenemos ya las piezas de lo que va a ser nuestra isla en la cocina. Esta es la base que la construimos con pino fuerte para que resista todo el peso de la barra, los cajones que Salvador armó porque resultó un súper constructor y de este lado de la casa tengo a mi guerrera favorita, hermosísima, con sus labios rosas. Hola. Bueno, y de este lado lo que vamos a hacer es poner las manijas. Ok. Porque como no tienes manijas, me parece que es muy importante. Vamos a ponerlas en todas partes, pero José me enseñó un truquito buenísimo. Él hizo este molde o patrón que se pone así en la puerta. Increíble. Y lo que hace es que va a dejar, nos da la guía para que todas las manijas queden a la misma altura, a la misma distancia, así no hay que medir una por una. Y fue súper fácil de hacer, así que tomen nota en casa para que lo hagan, me pareció genial. No, y de otra forma saldrían todas en diferentes sitios, imagínate. Claro, y si no toca medir una por una ya nos demoramos un montón. Claro, claro. Así que sí, ahorramos tiempo, okay, y nos queda bien bonito. Bueno, bueno, si quieres sostenerme. Voy a mover un poquito para acá. Perfecto. Para agarrarla bien. Exacto, que quede firme y con un taladro vamos a hacer el hueco. Revisa que tus manitos estén lejos de esto. Uh-huh. Ok. Primero. ¿Todavía tenemos los 10 dedos? Oh, por favor. ¿Listo? Perfecto. Tenemos nuestros dos huecos. Y cuando compren manillas, ustedes saben que las venden con dos tornillos. Y esto es porque no todos los gabinetes tienen el mismo ancho. Entonces, si es muy ancho, usas el grande. Si es delgado como este, usas el pequeño. Perfecto. Entonces, mira, vamos a usar los pequeños. Perfecto. Quieres aquí, vamos a ver cómo va. Te voy aguantando por acá porque tú eres la que usa las herramientas, ¿correcto? Ahora sí. ¡Listo! ¡Listo! ¡Jaja! ¡Muy bien! Mira qué hermosas se ven. ¡Súper! ¿Qué te parece si hacemos todos los huecos primero y después entre las dos ponemos las manillas? Me parece súper. ¿Sí? ¿Dónde está el molde? El molde. El molde, el molde. ¿Está el molde? Ok. Bien. Tal vez aquí es más fácil si lo haces de adentro hacia afuera. ¿Qué tú crees? Claro, lo bueno del patrón es que lo puedes poner de cualquier manera y vas a estar bien. Perfecto. ¿Estamos firmes? Estamos firmes. Buenísimo. Quedaron perfectos esos huequitos. Sí, muy bien. Súper. Se midió el espacio para que quede bien centrada la isla y se marcó el piso. Se presentaron los gabinetes sobre la base de madera para fijar su ubicación. Luego se unieron con tornillos para convertir todo en una sola unidad. Se fijó la base al piso. Luego fijamos los gabinetes. Ahora vamos a instalar lo que es la tabla que va a sostener el granito. Estamos usando una madera de 3/4 y es enchapada. Estamos usando tornillos de 1 1/4 para que no traspase la madera. Algunas veces las personas le meten los tornillos por la parte de arriba, pero no lo vamos a hacer así porque nosotros lo vamos a pegar con un pegamento. Y después, si tienen que quitarlo, lo pueden nada más que quitar sacando los tornillos de abajo. Bueno, ahora lo tenemos todo asegurado. Y en un ratico vamos a instalar lo que es la mesa de granito. Y después son las puertas. Bueno, entonces presentamos los dos tornillos. Como dice José. Como dice José, y después ya lo atornillamos. Súper. Listo. Perfecto. Qué diferentes se ven, ¿verdad? Sí, bueno. Esta es la isla que ya está súper avanzada. Lo primero que hicimos fue la base con pino. Luego armamos los cajones con la ayuda de Salvador, que resultó nuestro mejor constructor. La tapa de pino y encima luego pondremos el granito para darle los toques finales a esta isla que va a quedar una maravilla. Las luces, ya tenemos nuevas luces.
que son así movibles y se pueden ajustar. Y de este lado vamos a poner unas puertas de vidrio y también afuera le vamos a dar vida con las plantas que también van a ayudarnos a bloquear un poco todas las máquinas de atrás que no se ven tan bien. Así que ustedes no se vayan porque ya volvemos celebrando la vida con esta bailarina. ¿Cómo es? ¿Cómo es la bailada? Si eres mamá y trabajas, tu día nunca se acaba. Es importante que cada momento cuente. Si eres como yo, haces 5 cosas a la vez, ya sea trabajo o mandados. Entre más fácil, mejor. Por eso manejo una Acadia de Nani. Tiene todas las herramientas para llevar mi negocio. La guía de navegación me permite llegar a donde tengo que ir. Solo le doy las indicaciones y me da las direcciones claramente. Con el audio habilitado por Bluetooth, no me pierdo llamadas importantes. Hola, mi amor. Hola, mami. Cariño, mami está trabajando. Te llamo más tarde. Con el reconocedor de voz puedo relajarme. 150, caliente. La Acadia de Nali de GMC es el auto perfecto para mi vida. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.